com era l'Ontinyent, gent físicament molt forta, joc molt directe, però bueno, jo crec que l'Olot ha fet un gran partit i la diferència ha sigut mínima, jo crec, perquè per el que hem fet l'equip jo crec que un resultat més avoltat ha sigut normal. Com a jugador de l'Unió Esportiva Olot, trobes que el joc de l'equip va millorant darrere cada partit? Sí, sí. Hi ha que recordar que ha vingut gent, molta gent nova aquest any i han d'agafar la dinàmica de l'equip, la forma de jugar que té l'Olot, la filosofia de joc que té l'Olot i no és fàcil, no? És algo complicat i a poc a poc ho aniran agafant i jo crec que els resultats ja arribaran i milloraran molt. Suposo que content del resultat, ha estat molt bé? Sí, la veritat que sí, molt content, no? Sobretot pel treball de l'equip. Jo crec que avui s'ha vist un Olot amb les idees molt clares, en tot moment sabia el que feia. Jo crec que hem vist doncs, un equip molt ben plantat sobre el terreny de joc i a fi al cap doncs, ens hem endut els 3 punts que jo crec que som l'equip que ens ho hem guanyat, no? Sobre el terreny de joc. Creieu que comenceu a agafar el ritme per poder puntuar fora de casa o que encara està una mica força complicat? Sí, no, com molt bé tu dius, doncs no té res a veure jugar a casa com a fora, no? Si tu segueixes una mica la classificació i la lliga, veuràs que els equips a fora de casa doncs costa molt anar a treure punts i nosaltres doncs això estem treballant, no? Per a fora doncs aconseguir victòries per estar a la part alta de la classificació. A fora doncs ens trobem amb equips, doncs ja ho veieu, molt potents físicament, amb camps de gespa artificial i vulguis o no, nosaltres estem acostumats a en camps de dimensions amples, gespa natural, però bueno, jo crec que si seguim així treballant, les victòries a fora de casa tard o d'hora arribaran. Com a capità, què creus que els costa més? El fet d'anar-hi a camps poc coneguts o també l'equip que són poc coneguts? No, simplement que és la segona B, és una categoria ja doncs el mínim error et penalitza molt, avui s'ha vist, no? Amb una jugada aïllada, amb un rebot, doncs ells s'han embedat el partit sense haver arribat a atacar cop a porteria, ens va passar la setmana passada igual, i els equips es fan força a casa, igual que nosaltres, no? I tots doncs intenten sumar el màxim de punts a casa i a fora doncs anar a treure els punts que siguin per així sumar. Les mismes pràcticament ocasions de gol para un equipo que para otro, lo pasa que nosotros no lo hemos metido y ellos han podido meter 3. Luego ha estado muy igualado en fases del partido y otras que nos han superado. En los goles yo creo que ha habido 2 jugadas claves, que con el empate a 1 nosotros tenemos el 1-2 y al momento pues nos han hecho el 2-1 y ahí nos hemos venido un poco abajo y han tomado ellos otra vez las riendas del partido. Luego hemos apretado, intentado apretar al final y en un penalti pues el 3-1, pero ocasiones de gol yo creo que han sido repartidas por los 2 equipos. Hoy han debutado Nico Barril también, no sé cómo has visto a los jugadores nuevos. Sí, es que cuando uno tiene tanta urgencia de puntos han intentado hacer todo lo posible, yo creo que han estado bien. El partido hasta que se ha desnivelado yo creo que estaba bastante igualado. Lo que pasa es que no se pueden permitir estos errores atrás y yo creo que nos han entrado por la banda con mucha facilidad. ¿Cómo ves a Olot esta temporada? Pues veo un equipo práctico, un equipo que lo hace fácil, un equipo que cuando llega, pues si te puede, te mata, como ha sido hoy. Sí, era un poco el partido que nos esperábamos hasta abrir la lata. Yo creo que han sido 25 minutos de muy buen juego y después nos hemos frenado, no sé por qué. Yo creo que tenemos que seguir con la misma dinámica y con la misma insistencia llegando o intentando llegar a la partida contraria y ahí nos hemos frenado un poco. Le hemos dado un poco de aire y bueno, pues el partido se ha empatado, incluso pues ellos también han emparejado mucho el partido. Y la segunda parte parecido, me da la impresión de que a raíz de que más metemos el segundo somos superiores. Es decir, que l'Olot que vols es el dels primers 20 minuts, es l'Olot que vols veure? Sí, bueno, sí, sí. Incluso hemos entrado bien en la segunda parte, en un rechace, en falta de contundencia, hemos regalado otra ocasión de gol, pero también hemos entrado bastante bien, pero es muy significativo para nosotros que los primeros 30 minutos, pues a mí es lo realmente importante. ¿Tienes la sensación de que el rival con poco consigue mucho? Sí, tenemos esa sensación desde hace algún tiempo, sí. Pero también estamos trabajando para que se note menos cada día. Pero también tienes que valorar o tendréis que valorar algún día la intención del equipo, ¿no? Y cuando juegas tan abierto a veces concedes, ¿eh? Hoy ha vuelto a jugar Óscar, Aleix, no sé si tienes 2 buenos porteros. Tengo 2 buenos, no, tengo 3 muy buenos porteros y según el partido que creo que va, por ejemplo hoy pues sabíamos que desde fuera del área golpeaban bastante bien y nos ha parecido que Óscar era el mejor. Nada más.
Coro ho ha fet molt bé, Carlos també, però m'agradaria destacar Jordi Hostenc, que bé, sembla que no es vegi gaire, però per la banda esquerra sempre... ¿Quién no lo ve? Les posa molt bé i m'agradaria valorar el seu partit. No me parece que ha hecho una primera parte bastante interesante, en lo más en lo que queremos. En la segunda, al final, cuando se ha juntado un Coro, también ha hecho alguna que otra incursión, pero me gusta más el de la primera parte. Edu, a casa tres partits, tres victòries, continua sent un fortí, quatre contra la Copa del Rei, efectivament, continua sent un fortí. Bueno, esperemos que esto siga así y que cuanto antes rompamos ese maleficio y podamos ir creciendo un poquito más también fuera de casa, pero sin olvidarnos de nuestra idea. Hoy volvías al banquillo, te hemos visto muy muy activo, especialmente en los minutos finales, no sé qué pasaba ahí, que estabas... Nada, no soporto el error táctico, nada más. I Edu, més... pido disculpas. Més de 1.200 aficionats una altra vegada, continua responent, no, l'afició? Sí, ojalá ahí viniesen más, pero los que vienen, la verdad que encantados, muy contentos, se hacen notar y nada, es un placer estar aquí. Sigo la última, ¿sigues dando confianza a los más jóvenes cada partido? Supongo que tu valoración... No, el DNI no es importante, ni para arriba ni para abajo. Esperemos que... En cuanto podamos seguir ofreciendo posibilidades a los chicos que vienen de abajo, que ahí intentaremos trabajarlos para que estén pronto aquí y sigan la saga de Abel, Roger, toda esta gente. Ganó el Juvenil A, ¿eh? Ya lo sé. Y el Infantil hoy ha ganado también el torneo. Estaba. Estaba.